Algunos lo hacían por primera vez. Hemos venido con muchas ganas de vender, así que yo y mi socio José de Avangar, él encarando al tema de la informática y yo copistería. Otros querían repetir el éxito de ediciones anteriores. El primer año lo hicimos como publicidad más que nada, para que la gente nos conociese y eso, y viendo que la verdad los resultados han sido muy buenos, pues hemos venido otro año más. Y de momento, pues bien, hemos traído sobre todo publicidad de nuestros tratamientos que hacemos, un poquito de productos que hemos incorporado, maquillajes, cremas, tratamientos faciales, y bueno, luego de cada tratamiento ponemos promociones especiales para estos días. Y todos los años no nos podemos quejar, estamos teniendo buenos resultados, o sea que a mí me parece que bien. Así, hasta más de una treintena de establecimientos de Quintanar de la Orden han participado en la sexta Feria de Oportunidades de la localidad, un evento que ha servido para promocionar el comercio del municipio y en el que los consumidores han podido encontrar productos de todo tipo. Participamos 33 expositores, entonces hay mucha variedad de productos, productos siempre con selección, no cualquier cosa. Traemos a la feria pues un poquito de todo lo que tenemos en nuestros establecimientos. Alimentación, moda, calzado, hogar, mobiliario, electrodomésticos o perfumería. Un sinfín de artículos de todos los sectores en esta feria convertida ya en un evento comarcal. Del ayuntamiento, pues dar ese apoyo tanto moral como económico para fomentar a un sector tan importante como tiene la localidad de Quintanar de la Orden, que es el sector servicios, y bueno, pues englobar a todo el pequeño comercio que tiene nuestra localidad, que tiene una vocación comarcal, y bueno, pues hacer que esta comarca se revitalice y desde luego con ese apoyo institucional tan necesario. Un fin de semana en el que el comercio de Quintanar de la Orden ha podido exhibir sus productos y acercarlos a vecinos y visitantes.